Buena gente de YouTube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo noticias en el mundo de las colecciones. Esta vez quiero hablar sobre una colección que va a salir dentro de muy poco, el mes que viene para ser más preciso, y es una colección sobre Batman que va a sacar La Nación con OmniPress, que ahora tiene los derechos de DC Comics en Argentina. Hace poco se anunció que OmniPress consiguió los derechos de DC Comics en Argentina. También se dijo que van a continuar con las series de Renacimiento y que los primeros tomos van a ser el de Batman volumen 3, y también va a ser uno de Flash, y después van a sacar también otros títulos como La Broma Asesina, Watchmen y varios títulos más de DC. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar directamente sobre esta colección que se anunció hace nada, hace un par de horas, que es la colección Batman 80 Aniversario. Como les dije, la va a traer La Nación y OmniPress a la Argentina. Son 20 tomos en tapa blanda y es quincenal hasta la entrega número 6, y después pasaría a ser semanal. Esto igual está por verse porque hubo varias críticas en lo que es el Facebook de OmniPress, y dijeron que ellos no son los que decidieron la frecuencia, sino que fue La Nación, pero van a ver si pueden charlarlo con la gente de La Nación para que quede quincenal, porque después el precio se va a ir a mucho más. Vamos a decir los precios, que son: la primera entrega como precio promocional va a ser de 149,90. De la entrega número 2 a la entrega número 6 va a costar 299,90. A partir de la entrega número 7 a la 13 sería de 349,90. Y después de la 14 a la 20 sería 399,90. O sea, arranca en 150 y terminaría en unos 400 pesos. Como les dije, esto estaría saliendo en junio. Y bueno, si quieren conseguir igualmente el número 1 y tienen entrada para la Comic Con, ahí van a poder conseguirlo antes de que salga la colección para todo el mundo. Así que bueno, si son de los afortunados que van a ir a la Comic Con, pueden conseguir el primer número de esta colección de Batman. Que este primer número va a tener lo que es Detective Comics número 1000. No está completo porque faltan dos historias de lo que es ese cómic, pero bueno, al menos está gran parte de lo que es eso, más la historia que le ocurrió al encapotado. Igualmente hay varias historias en lo que es la colección. Va a haber historias que están completas, y después hay muchas primeras apariciones. Por ejemplo, la primera aparición de Robin. Hay tomos dedicados a villanos, hay tomo dedicado al Guasón o al Joker. Y bueno, va a estar bastante copada la colección. Lamentablemente se vuelve semanal, y yo la verdad no sé si voy a poder comprarla o seguirla, porque se me va a complicar mucho siendo semanal. Y bueno, ojalá que quede quincenal, pero por ahora parece que va a ser quincenal las primeras entregas y después semanal. Habría que insistirle a lo que es la gente de Colecciones La Nación para que la dejen quincenal, pero bueno, por ahora es esta la información que hay. No hay fecha todavía de salida exacta, pero sí, en junio va a estar saliendo esta colección. Y como último dato, quería agregar también que en algunos comentarios de lo que es el Facebook de OmniPress, también comentaron que posiblemente se consigan los tomos después en lo que es la tienda de ellos, la tienda online que tienen, para poder conseguir después, más adelante, algunos tomos. O sea, que si queda semanal, al menos se van a poder conseguir de ahí y se va a poder completar lo que es la colección. Así que bueno, por lo menos es una buena solución. Y quiero destacar también que OmniPress, digamos que contestó a todos los reclamos que decían que era mejor que quede quincenal. Así que bueno, bien por OmniPress. Y bueno, si quieren saber la lista completa y demás cosas, síganme en Instagram como Cielo de Colección, o también pueden seguirme en el grupo de Facebook, que es Cielo de Colección Grupo, o Grupo Cielo de Colección, no me acuerdo exactamente, pero igual, tienen todos los links en la descripción para poder seguirnos. Ahora sí vamos a pasar a lo que es otra colección que va a salir dentro de muy poquito, que es la colección Agatha Ruiz de Prada, y son relojes. Esto también lo saca La Nación en el país. Son 10 entregas quincenales, la fecha de salida es este 23 de mayo y el precio es de 350 pesos. Así que bueno, sin más que agregar, vamos a pasar a otras colecciones que ya salieron, pero igualmente yo quería comentarles, para quien no sepa, que por ejemplo salió una colección que se llama Mis Amigos los Animales, de parte de Clarín. Es una colección que tiene figuras y libro en tapa dura en cada entrega. Tiene figuras de Mickey, de Minnie, de Disney en realidad, con animales. Y bueno, son 30 entregas quincenales y a un precio de 400 pesos. Y por último, para quienes no sepan,
Acaba de ser relanzada también lo que es la colección de Lego, que están todos los videos en el canal, pueden ir a verlos. Y con un precio más barato que lo que fue anteriormente, esta vez van a costar cada entrega 200 pesos. Así que bueno, estas son un poco las noticias que tengo. Cuando sepa un poco más de información, seguramente lo voy a dejar en lo que es mi Instagram o lo que es el grupo de Facebook. Así que bueno, como les digo, síganme, están todos los links en la descripción. Y bueno, ahí se pueden enterar más rápido de las noticias. Así que nada más, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!